Está perfecto. ¿Qué tal? ¿Cómo andáis? ¿Todo bien? Perdona. ¡Ah, hombre, Luis! Aquí Perdona, está. Francisco. ¿Ves cómo era fácil? ¿Qué Bueno, tal? ¿Cómo estás? bien, mejor ahora. Ahora me estás más tranquila, Qué ¿no? torpe, qué torpe. Nada, Es increíble esto de... que no, Bueno. Luis, Isabel Mijares, fíjate con la edad que tiene ya Isabel Mijares, me decía, Francis, si yo no sé tocar un ordenador. Y fíjate, oye, me dice, desde entonces. Digo, Uy, pero ¿qué Isabel, pasa? qué música. Te he Lo perdido. mismo te va a pasar a ti, exactamente igual. Vale, bueno. Bueno, oye, pues nada, bienvenida. Vamos a comenzar nuestra charla de los martes, ¿vale? Mientras se va incorporando con la gente, al final esto se va a quedar grabado Uy, y te lo van a oigo muy poder. mal, no te veo, está todo... A ver, ¿no me oyes bien? ¿Me A ver, a oyes ver. tú? Yo sí. Yo te oigo bien. ¿Tú me Vale, oyes pues yo también no, bien? ¿eh? Tú... No, no, estás cortado permanentemente y te veo muy flojo, pero bueno, es igual, intentámoslo. Uy, bueno, vamos a intentarlo. Te decía que, bueno, vamos a en primer lugar, agradecerte que compartas con nosotros este ratito, que compartas este rato de cata de vinos, ¿vale? Te voy a presentar, si me permites, voy a presentarte. Voy a hablar de María Luis Sí. Baños, que, bueno, para mí la conocí en el año 92, creo recordar. Y la verdad que me ayudaste mucho porque fuiste de las primeras personas que digamos, con el nivel que ocupabas de responsabilidad, creíste en los vinos ecológicos. Y bueno, Bueno. chicos, Sí, ¿me sí. oyes? ¿Me oyes, Isabel? Isabel, María Muy Luis, ¿me mal, oyes? ¿eh? Está todo en... sí, sigue, porque lo entiendo lo que dices, sigue. Vale. Bueno, pues deciros para los que no te conocen, bueno, que desde los años 80 has sido una enamorada del mundo del vino, una gran profesional dedicada a la restauración, ¿no? Tuviste un restaurante en Perpiñán donde compusiste una carta de más de 400 vinos con el título Los vinos que yo amo. O sea, ya se veía un poco cuál era tu identidad y tu sentir con los vinos, ¿no? Llegaste a ser la mejor sommelier de Languedoc-Roussillon, de la parte sur de Francia. María Luis también llega a participar en la final de lo mejor sommelier de Francia, ¿no? Con lo que esto representa en el mundo del vino. En el año 91, bueno, pues os incorporáis en un proyecto con tu marido en el Friant, en un restaurante, que conseguís la primera estrella Michelin, ¿no? Muy prontito. Pero en ese momento también empieza a formar parte del comité. Puesto. Tenía que haber quitado el teléfono. Bueno, llega a ser parte del comité de la Rue du Vin de France, ¿no? Que digamos que es el campeonato mundial de catas ciegas. Ahí, bueno, según me comentas, pues tiene o adquiere mucha, mucha experiencia de los grandes técnicos que hay alrededor de este comité, ¿no? Y bueno, y ya te dediqué a escribir artículos sobre vinos de España. En el 92 consigues el título de Maître Sommelier por la Asociación Francesa de Sommelier. O sea, ya a partir de ahí te doctoras de verdad. Y además compagina eso o coincide con la segunda estrella Michelin. O sea que digamos que estaba en el top del mundo del vino y, oye, Sí. chapó, ¿no? En el 2001, Un ahí es donde. momento profesional muy interesante. Muy interesante. Pero en el 2001 es lo que a mí me gusta ya, que es cuando vienes a España. En el año 2001 abres la tienda de Sí. la viña en Barcelona, ¿no? Que ahí es donde, En bueno, ya Barcelona. empezamos.
empiezas a ver los vinos españoles, a entender al agricultor, porque toda tu primera fase fue en Francia, ¿no? Conociendo a los viñerón, conociendo los productores, pero al venirte a España es donde empiezas ya a entender también el concepto de viticultura en este país y además de la mano de un grupo tan importante como fue La Viña, ¿no? Porque abriste, inauguraste la de Barcelona, pero en 2005 te haces directora general del grupo de La Viña España, Francia y Suiza. O sea que al final tiene en tus manos la responsabilidad de compra y de decidir de vinos de países muy importantes, ¿no? En el 2010, pues digamos que te haces también o compatibiliza eso con Vins du Mont, que era la empresa que se dedicaba a importar vinos de todo el mundo, que además yo estuve en aquella sede maravillosa en París, que me invitaste a estar por allí. Y bueno, ya en 2015, cuando te jubilas, a tu pesar, pero no porque no has dejado ni dejas de hacer cosas, ¿no? De hecho, hoy María Luisa del Bañol está escribiendo un libro que ahora nos hablará de vinos de crianza oxidativa de España, Francia, Grecia, creo, y algún otro país ahí Italia, por ahí que lo publicará. Italia, que lo publicará Italia, en breve, ¿no? Sí. O sea, que no deja de hacer cosas y además es la organizadora y la directora de una feria que a mí me encanta, que es donde retomamos otra vez contacto, que es Birrancí, que se celebra en Perpiñán, la tercera edición. O sea, como podéis ver, tenemos hoy una invitada que merece todo sí, el respeto. Ahora me dedico a los vinos oxidativos, porque a ti realmente por eso estamos aquí, ¿no? Esta noche. Sí, efectivamente. Oxidativos Efectivamente. Pues Isabel, María Luis, te voy a decir Isabel varias veces, ya me ha pasado. Es igual. ¿Qué? Pero mi diferencia nada más Isabel Magnave. Bueno, pues oye, me gustaría que si tienes que algo que añadir a la presentación, y si no, te voy a lanzar algunas preguntas, ¿vale? La primera, y ya te dejo que hables tú, es ¿qué piensas de los vinos generosos en general, de los andaluces? ¿Qué piensas en particular de los vinos de Montilla? Y bueno, ¿cómo lo ves? ¿Cuál es el porvenir que le ves tú a esta tipología de vino, siendo una entendida en vinos oxidativos? Pues la verdad es que siempre me han encantado los vinos generosos en general, porque vengo de una zona que tenemos una tradición muy grande de vinos oxidativos, pero no el mismo tipo de vino que tenéis en Jerez o en Monte Amoriles. No tenemos velo, pero también vosotros tenéis esta doble oxidación, ¿no? Bajo velo y bajo crianza. Entonces, siempre me han interesado y realmente creo que España tiene un tesoro con estos vinos que siempre me he preguntado por qué no tenían más éxito, por qué la gente no los conocía. ¿Cómo podía ser que estos vinos, que realmente tan únicos, que tanta emoción te dan y son tan diferentes, tan distintos, cómo puede ser que los amantes de los vinos no los conozcan mejor y estos vinos deberían, pues no sé, arrancarse, venderse como, no sé? Y he visto que incluso me acuerdo un día, y eso todo el mundo lo cuenta, pero yo lo he vivido en Madrid, pedir una manzanilla y te llevan una infusión en Madrid, en una terraza, sí. En la plaza. No, pero, y tú piensas, pero ¿cómo puede ser? O si no, pides un fino y te llevan un fino totalmente muerto, ¿no? Que lleva no sé cuántos años, meses abierto. O sea, no hay una atención de cara a estos vinos en el país mismo. Creo que ahora han cambiado muchísimo las cosas, ¿eh? Te estoy hablando de cuando llegué en España. Al día de hoy, gracias a, yo creo que a la restauración, a la gran restauración y gente como Pitu Roca y muchos restaurantes, muchos sommeliers ahora no saben vivir sin vinos generosos, porque es que lo aportan todo. Los maridajes, para mí,
son los mejores que puedes hacer con los vinos, estos vinos. O sea que hay realmente, y es una cultura maravillosa. Lo que más me gusta en España es, en el mundo del vino, son estos vinos, realmente. Sí. O sea que tengo otra pasión, que es la ecología, ¿no? O el bio y todo esto. Y cuando llegué de Francia, ya llevaba conmigo esta preocupación, ¿no? De encontrar siempre, como mínimo, una uva de calidad que no. Entonces, cuando encontré en una zona como Montiel-Moriles alguien que elaboraba unos vinos ecológicos de generoso, pensé, esto no puede ser, esto es una maravilla. Entonces, enseguida, pues, tuvimos una relación muy, muy interesante, muy bonita, pero la gente, yo me di cuenta en este momento, eso era, no sé, al principio que yo llegué en España, me di cuenta que la gente en España no les preocupaba el tema ecológico. O sea, no era un plus para la venta, como lo era en Francia o en Alemania, ¿no? No era. Tú decías, pero es que es un fino, es ecológico, les da igual. O sea que ni fu ni fa. No era. Bueno, ahora también todo esto está cambiando y estamos viviendo en España un momento de concienciación de la gente, de los viticultores, pero al momento no lo había. No lo había. No lo había. Totalmente de acuerdo. Bueno, pero para eso estabais vosotros, los que teníais responsabilidad, en el caso de la viña, como un referente a nivel mundial en tiendas especializadas de vinos. Y bueno, a mí, yo recuerdo que fue en el 2002, cuando sí, tú introdujiste en la e-viña, que recuerdo que se llamaba aquello, introdujiste el concepto bioecológico, que en España no se entendía, pero en Francia era todo un boom, ¿no? Efectivamente. Y los vinos naturales, que tenía un montón de vinos naturales, que la gente no sabía qué eran, ni vinos naturales, ni vinos bio, todo. Hubo un cambio en España realmente brutal. No sé si tú lo notas, pero yo creo que sí, lo notas. Porque de hecho, España hoy por hoy es el primer país productor de vino ecológico del mundo. El 13% ya de la superficie de viñedo en nuestro país es ya ecológica, ¿no? Ha habido realmente un incremento muy interesante, pero no ha venido acompañado de un consumo interno, sino que ha sido por una demanda exterior de consumidores exteriores. Sí. Bueno, María Luis, ¿por qué no pasamos al primer vino? Sí. ¿Vamos al fino? Venga, vamos a ir catando. Bueno, yo te introduzco y tú nos haces la cata, ¿vale? Tú nos das la percepción. El fino, en este caso, estamos tomando un bajo flor 2.0, que digamos que es un nuevo concepto que nosotros tenemos para denominar al fino. 2.0 es por los años de crianza biológica que tiene, que es 2, y 0 porque no tiene ninguna crianza oxidativa. Crianza variedad de uvas. Me ha sorprendido mucho. Perdona que te pregunto algo. Sí. Me ha sorprendido mucho, bueno, la etiqueta, por supuesto, todo, pero que no lleva en ningún sitio la palabra fino. O sea, el consumidor español no está perdido. Es que no lo vi. ¿Dónde? Ahí. Du. ¡Ah, vino! ¡Hola! Sí, pero pone vino fino, o sea que no sabe si es porque es delicado, con finuro, o si es un fino. Sí, porque esto es un proyecto, María Luis, esto es un proyecto diferente para un mercado concreto y queríamos hacer un proyecto para el mercado asiático, ¿vale? Tú conoces nuestra botella de fino, que lo ponen grande, pero para el mercado asiático, explicarle a un taiwanés, a un japonés, qué es un fino, lo iban a entender menos que si hablamos del concepto bajo flor, ¿vale? Esa era la idea. El y bajo flor, ¿tú crees que la gente... Hablando. Sí.
Sí, sí, está sí. Muy claro, sí, sí. Biológica. De hecho, bueno, la variedad de uva es la Pedro Jiménez, ¿vale? Voy a poner aquí, bueno, para que veáis cuál es lo que... No oxide, ¿vale? Variedad de uva Pedro Jiménez, debe de tener 15 grados de alcohol, en nuestro caso son naturales, ¿eh? Y bueno, y la cata te la dejo a ti. Cuéntame qué te parece, qué percepción tienes del vino. Yo lo encuentro muy diferente, por supuesto, de los de Jerez. Es más ligero, más delicado y a la vez potente también, pero los aromas reales, ¿no? Que los de, creo yo, ¿eh? No sé. También tenemos estas notas de almendras, pero hay un toque un poco cítrico que le amena un frescor muy interesante. Y también es curioso, pero tiene toques como un poco de campo, no de garriga, porque no es tomía, pero como flores, como hierbas, ¿no? Y es muy distinto de los finos que tomamos normalmente, ¿no? No hay tampoco este lado salino, pero es muy sabroso, muy fresco, eso sí, y seco, pero es seco, todos lo son normalmente los finos. Y creo que es importante encontrar estas notas que no tienen todos los finos. O sea, tú te puedes realmente definir con un fino que tienes, que tienen notas, estas notas que entre flor y campo, no sé cómo decirte, no es una flor cultivada, es más bien una flor de campo, de tipo... Flor de campo. Sí. Y sobre todo, esta delicadeza y a la vez potencia, porque es muy largo, muy, muy delicado, potente, pero no es un... Es diferente y me gusta mucho, de verdad. Siempre me ha gustado, sí. ¿Cómo lo ves tú? María Luis, tú recuerdas que estos vinos los conocías porque tú casi has seguido la evolución de este vino en todos estos años. Tú conocías ese Piedra Luenga fino, ¿recuerdas? Que es el primero que hicimos. ¿Cómo has visto la evolución de este vino? Y la segunda pregunta, en el concepto de birrancí, de vinos rancios, ¿hay algo parecido a esto? Porque en la feria yo he conocido los vinos del Jura. Sí. Háblanos un poco de esos vinos, si hay similitud entre el Jura y estos vinos, o nos iríamos, o sea, introduce un poco. Mira, tenemos aquí a Paco Morales, a nuestro famoso chef con dos estrellas Michelin, y él me decía cada vez que se hacía Perpiñán, oye, la feria esa es interesantísima, porque a él le gustan mucho los vinos rancios, los vinos rancios, las oxidativas. Cuéntanos un poco sobre ese tema. Bueno, primero, la primera pregunta, me preguntabas cómo han evolucionado tus vinos. Yo creo que han evolucionado muchísimo hacia delicadeza y finura y más persistencia en boca, creo, ¿eh? Así los veo, con un, y más complejidad también, ¿eh? No son tan sencillos como eran al principio, como cuando los probé. Creo que van a más complejidad, finura y delicadeza. Luego, me preguntas si hay una similitud entre los vinos del Jura y estos. Por supuesto, el velo da una similitud, pero mucho de la... Hay más notas de... más notas terrianas. ¿Cómo lo expresaría? En Jerez hay más notas salinas,
Tú no las tienes tanto, estas notas taninas, pero en Jerez hay muchas notas taninas. Mientras que en el Jura son más notas de nuez, de enunciada, del velo, notas del velo. Son vinos más potentes y con más evolución también. Bueno, ya me dirás que hay finos, si coges un fino en pasada o sí, tiene también evolución, pero en general, si hablamos de un fino, hay menos evolución en un fino que en un vino del Jura. Pero sí que hay muchísima similitud, muchísima. Pero también en los vinos de Gaillac, también hay esta misma similitud, que esta similitud la aporta la crianza bajo velo, Luego, bajo velo. Luego hay... Sí. Y en España también tenéis bastantes vinos ahora bajo velo en casi en todas las zonas de España, e incluso en Gredos, en Castilla-La Mancha, en muchos sitios se encuentra. Son distintos porque yo creo que lo que vosotros es único es el clima que tenéis vosotros, tanto en Montiamorillas que en Jerez. Es lo que hace que cada vino velo realmente es único, ¿no? Por el clima, por el suelo también, que es muy importante, aunque dicen que la crianza se lleva al suelo, se lleva al terroir, pero yo creo que no, yo creo que la variedad es muy importante y deja una huella muy importante sobre el vino, creo yo, no sé. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Yo lo que sí he percibido en estos años, en estos 22 años que llevamos trabajando el modelo ecológico, ha sido lo que tú decías justamente, esa evolución que tú has visto, que realmente la bota, la crianza tiene un sentido, pero para que la crianza tenga un sentido debe de tener una levadura que tenga un perfil muy determinado, ¿no? Entonces, si cultivamos el viñedo en ausencia del uso de síntesis química, tenemos levaduras más potentes para después tener estos vinos. Yo creo que por ahí es por donde se puede explicar la evolución de este vino. La levadura que tenéis vosotros en Andalucía es más espesa que la levadura de Jura, que es más fina. Entonces creo que esto también tiene una actuación sobre el vino, influye sobre el vino. Perfecto. Bueno, pues entonces vamos a pasar al otro. Podríamos, María Luis, podríamos decir para acabar con el fino que es un fino moderno, contemporáneo del siglo XXI, donde la suavidad, la elegancia, la cremosidad está más presente que el alcohol, que el flavor, que también que se le exige a un vino fino. ¿Tú lo decirías sí. así o? Sí, sí. ¿Vale? Bien, vamos a pasar. ¿Tienes ya el oloroso? ¿Vale? Aquí tenemos el mismo concepto de antes, bajo flor 06. Oloroso sí. Está puesto aquí. Porque tiene 6 años. Está puesto aquí. Sí. Pero ya te decía, 06, ¿por qué? Porque un oloroso no tiene ningún año de crianza bajo velo de flor. Y el segundo código, que es la oxidativa, indicamos que tiene 6 años de oxidativa, ¿vale? Y aquí sí me gustaría que tomaran la palabra y que nos hablen mucho de las crianzas oxidativas por el mundo. Venga, que empecemos a aprender. La crianza oxidativa por el mundo tiene muchos puntos comunes, pero muchísimos, que coges la crianza oxidativa en Cataluña Norte, en Cataluña Sur, al lado de Alicante, ¿cómo se llama este vino? Estoy perdiendo los ¿Fondillón? El Fondillón, que sea en Rueda, que sea, qué sé yo, en todos sitios, en Málaga, es una crianza bajo, y muchas veces se hace. La tradición en Cataluña es la bota del racó,
Cada familia tenía su pequeña bota que rellenaba. Cada año, cuando era una fiesta, se sacaba un poco de vino y se rellenaba con el vino del año. Pero esto creo que es igual en todas las zonas vitícolas. Cada uno tiene su tonel, ¿no? Pero en Cataluña la tradición se cría en damajuanas o en botas, o las dos. Damajuana a sol, y en Cataluña de española sur se llama a sol y serena, porque lo ponen fuera al sol y al frío, y se cría el vino de manera oxidativa en damajuanas o en bota, ¿no? Luego vosotros tenéis las criaderas que llamáis, ¿no? Sí, las criaderas, las soleras, sí. Este tipo de crianza existe en muchísimos sitios, ¿eh? En Languedoc lo tenemos, pues este que el Mascutelú, que viene a la feria, tiene unas soleras maravillosas que está criando. Pero también existen en el Fondillón, bueno, en muchos sitios, en Italia también. ¿Dónde más? En Tokaj no, en Tokaj es el velo flor, entonces no, pero y en Grecia también es bajo velo, pero creo que en muchísimas zonas españolas es donde hay más crianzas oxidativas en España, creo. Sí, pero Luis, por lo que me estás comentando, en algunas zonas, digamos que hay una crianza mixta, ¿no? Hay algo de velo de flor y después, o sea, que sería más bien un amontillado. Vinos de oxidativo desde el momento inicial, ¿cuáles serían? Los rancios. Rueda, ¿no? Rueda, Fondillón. Los rancios del Rosillón, los rancios de Empordà, que son dulces. Los rancios secos son más bien en Priorato, hay muchos rancios en Priorato. Se está recuperando un poco en Penedès, pero no hay muchos. Pues los rancios de El Fondillón es un rancio. Los rancios de Rueda, los rancios de... ¿Qué más hay que me dejo? Hay muchos que han desaparecido, como... ¿cómo se llama la...? ¿Cómo se llaman estos vinos? ¿La pajarita? No, ¿cómo se llamaban estos vinos españoles? Que... ¿Los pajaretes? Sí. Creo que algo de eso había por Extremadura, creo que hacían también algún tipo de vino de ese estilo. De oxidativa. En ¿no? Extremadura no lo sé. En Jumilla se ha perdido mucho. Jumilla, ¿no? La Monastrell, había mucha tradición de Monastrell, se ha perdido totalmente. Los Dorados de Rueda lo hemos dicho. El Fondillón ya lo hemos hablado también. ¿Qué más hay? Pues Navarra, los ranchos de Navarra. En Navarra hay una tradición muy grande y se está recuperando ahora una tradición de ranchos en Navarra increíble, ¿no? Creo que es todo. Pero, no veo nada más en España. Tú que conoces bien estos vinos, tú sabes que el oloroso, en los vinos andaluces, la crianza oxidativa, están definidas por los sistemas de soleras y criaderas y por el grado alcohólico. ¿Hay algún oxidativo en el mundo que también se defina por grado alcohólico o no? ¿Por qué? O sea, por el grado alcohólico. Hay un oxidativo. Por el grado alcohólico. Bueno, cada DO obliga a un grado alcohólico. Se obliga, son, ¿no?, distintos en cada DO, sí. Pero normalmente los oxidativos siempre se elaboran con cepas muy... muy alcohol, que producen muy alcohol, como la garnacha, como el carignan, todo eso. Entonces, son vinos que se van realmente a graduación alta, normalmente, ¿no? Eso es así. O sea, pero cada DO
pone su, su limitación de alcohólica. De alcohol, ¿no? Vale, vale, vale. ¿Y son fortificados algunos de ellos también? Sí, ¿no? Porque en Tarragona hay algunos que son fortificados, ¿no? Sí, sí, en Tarragona, en Priorato, depende, pero sí, sí, pues, sí, son en Sion también. Sí, pues sí, son fortificados. Recomiendo, sí, a los que nos ven, recomiendo que la Feria de Birrancí que organiza María Luis Bañols, que es muy interesante porque tienes la oportunidad de reunir a, bueno, vinos oxidativos de todo el mundo, ¿no? Es difícil encontrar esa variedad de vino en esa feria y la verdad que yo te felicito por el trabajo, por el proyecto. Bueno, creo que tiene mucha proyección. Lo que demuestra esta feria es que la tendencia a vinos oxidativos está a la alta. La gente todavía, el público final no lo percibe porque siempre hay un momento entre la reacción de los profesionales y la reacción del público, pero notamos que tanto la restauración, tanto los sommeliers, muchísimos, los sommeliers están haciendo un trabajo muy importante de cara a los vinos oxidativos, ¿no? Tanto ellos como los restaurantes y los compradores están muy interesados a comprar y a buscar estos vinos. Pero lo importante es la reacción en frente de los viticultores, porque al día de hoy muchísimos viticultores están elaborando vinos bajo velo, vinos oxidativos, porque no solamente porque es tendencia, porque yo creo que es recuperación del pasado y que la gente necesita al día de hoy raíces. Y siempre hay alguien en los pueblos que te dice, mi abuelo trabajaba así, y mucha gente. Muchos viticultores que vienen de un mundo de la sommelería o así, están recuperando tradiciones en el viñedo y haciendo macabeos bajo velo o incluso albariño bajo velo. Mucha gente, pero pequeños volúmenes, pero tú encuentras en cada zona española, Galicia, Gredos, Castilla-La Mancha, no sé, todas las zonas vinícolas, hay unos viticultores que recuperan la tradición y que te dicen, mi abuela me contaba que yo quiero hacer lo mismo. No es porque está de moda, porque el volumen es ridículo. No van a hacerse rico con este vino, pero solamente creo que están buscando el alma de este vino que cuando darán a probar este vino al consumidor, al comprador y luego al consumidor final, este encontrará una alma, una emoción que no encuentra en un vino seco y que le podrá dar abrir mercado para el vino seco. Lo veo así. Totalmente. Porque la multiplicación de los vinos bajo velo es brutal. Sí. Yo digo, María Luisa, aquí tenemos una frase que la llevamos a rajatabla en Bodega Robles y a lo mejor me la ha oído decir alguna vez, que es que el progreso pasa irremediablemente por el regreso. Irremediablemente, claro, por el regreso. O sea, para avanzar tenemos que recuperar muchas de las prácticas que hemos perdido, muchos de los valores que hemos dejado por el camino. Y esto que tú hablas es justo eso, volver a la identidad de donde veníamos y que se asiente, ¿no? Totalmente de acuerdo. Bueno, ¿catamos el oloroso? ¿Me lo catas? Lo que pasa... Sí, vale. Sí, no, acaba. Dime. No, digo, lo único es que el consumidor final se le tendría que explicar mejor o más a menudo lo que cuesta elaborar un vino de estos vinos. El tiempo es dinero. Y no puede ser que encuentres un vino con tanta crianza, con tanta pasión y todo, menos a un precio
barato, es imposible. Y no es que sean caros, es que se venden bajo precio, creo yo. Sí. Si piensas el tiempo que se está criando, el tiempo que, no sé, me parece que la gente no se da cuenta de eso. Totalmente de acuerdo. La primera, el color es... El, sí, ¿no? El color es maravilloso, ¿no? Es, no sé... no sé qué color, ¿cómo se llama en español? ¿Caoba? Cobrizo. Bueno, caoba es más cobrizo. Puro. Un color cobrizo, a cobre, ¿no? Un color cobrizo, sí, sí, brillante. ¿Vale? Sí, sí. Esto es una oxidativa, para los que no están viendo y no lo sepan. Los vinos olorosos, en este caso, también se hace de la misma variedad de uva que hacemos el fino, el de antes, este era el fino. Y este oloroso es de la misma uva que es la Pedro Jiménez, ¿vale? Aquí no hay oxidación porque aquí el velo de flor evita la oxidación con el oxígeno del vino. Y aquí todo lo contrario, aquí producimos y provocamos la oxidación desde el primer momento. ¿Qué estamos planteando? Pues planteamos una crianza oxidativa de 6 años en este caso. Y bueno, y en la cata solamente te voy a decir que la identidad de este vino, María Luisa, es justamente la levadura. O sea, ahora cuando tú lo cates y no lo expliques, verás que la levadura es lo más, o sea, incluso más que el alcohol y más que la madera, ¿vale? Son 16 grados de alcohol mínimo lo que debe tener como oloroso el Montilla Moriles, ¿vale? Haznos la cata, a ver qué te parece. Me parece la nariz muy intensa, muy compleja, con esta evolución elegante. Porque claro, cuando hablamos de oxidación, siempre el consumidor no entiende. Para él es una palabra negativa, ¿no? Oxidación, oxidado. Entonces, la oxidación es complicado que un consumidor normal entiende que es positiva en este caso. En este caso, es, y realmente esta evolución ya en la nariz es realmente increíble, ¿no? Fíjate que tiene en nariz un carácter dulzón, ¿vale? Que nos recordaría un poco a Pedro Jiménez. Lo que siempre tienes en tu vino, tus vinos, y puede ser que sea el bio, la agricultura, es esta frescura que hay en los vinos, que siempre son intensos. Claro, notas que son vinos con alcohol, pero hay una frescura, un equilibrio, una armonía que realmente a mí me impactan mucho, porque esta frescura no siempre la encuentra en los vinos oxidativos. Puedes encontrar algo de alcohol etílico, pero esta potencia y este alcohol que al final parece que desaparece, porque ya hay esta frescura y la temperatura de servicio también es importante. Hay que decir al consumidor que lo tiene que servir no helado ni tampoco a temperatura ambiente. Creo que un 13, 14, 15 igual está bien de temperatura. ¿Cómo lo ves tú? Sí, sí, no, totalmente de acuerdo. Claro, yo digo también que el servicio, bueno, tú de esto entiendes mucho más que yo, el servicio de un vino también va a depender de la calidad del vino. Hay vinos que la calidad, si nos bajamos la temperatura, estamos escondiendo cualidades aromáticas, cualidades gustativas, que si lo damos la temperatura más alta. Y a la inversa, un vino malo, claro, de mala calidad. Los defectos se esconden con la temperatura. Si tienes un vino malo, lo refrescas mucho y no pasa nada. Pero si tienes un vino de calidad, sí, hay que servir a la temperatura correcta. Y aquí la persistencia final es increíble y te llegan notas de pasas, notas de frutos secos, de avellana tostada, ¿no? Avellana tostada, ese tostado del fruto. Te queda seco, la boca, la almendra, increíble, ¿no? Sí.
Pues, fíjate. Pero con un equilibrio increíble, ¿eh? Pues sí. Nosotros hacemos o entendemos que lo que está pasando aquí es justamente que esa levadura que hablábamos al principio, de lo importante que ha sido en nuestro proceso, en nuestro viñedo, en nuestro manejo de la vid, esta levadura al final ha empezado a descomponerse porque hay una oxidación. O sea, la levadura está dentro, está muere, se cae, se descompone, y ahí es donde estamos notando ese aroma dulzón que pueda tener el vino, pero después fíjate qué potencia de sabor tiene en el sabor, ¿no? Y es seco, es completamente seco, ¿no? Aquí creo yo que la levadura ha sido la artífice real de todo lo que ha sucedido en el vino. Este se acerca más a un rancio que los demás con pelo, flor, por supuesto. Este sí que se acerca más con la crianza y con los aromas de todas las notas que tiene, se acerca más a un vino rancio. Mira, a mí una anécdota, una cosa que a mí me sorprendió mucho la primera vez que nos invitaste a la feria, y me sorprendió, pero después me di cuenta de que era una cualidad, que era el alto nivel de volátil que tienen algunos rancios, lo bien equilibrados que están. ¿Por qué? ¿Por qué ahí sí se acepta y en un oloroso no se aceptaría? ¿Por qué no estamos acostumbrados o por qué? ¿Por qué dices que no se aceptaría? Bueno, yo le doy a un consumidor un oloroso con una volátil como algunos vinos de Rosellón, como algunos vinos de la zona sur, que tenían unas volátiles altas, que a mí me gustaba porque al final le da acidez, le da frescor al vino. Aquí en España... Le da frescor el vino y resaltan los aromas. No. Claro, pero en España te dicen que no les... Son los mismos que se beben los vinos natures con tantos, algunos, tanta volátil también. Claro. Y lo aceptan. Yo creo que en Priorato también hay mucha volátil, ¿eh? Pues... Es normal con un vino de tanta crianza. Bueno, que este tiene 6 años, pero muchos vinos llevan no sé cuántos años en tonel, en barrica, y con lo cual es inevitable tener esta volátil. A nosotros nos gusta, hace parte del vino, ¿no? La volátil. Yo me acuerdo de en los bordeos también había mucho volátil antes, muchísima. Uh-huh. Y se decía que no hay grande vino sin volátil. Ah, pues aquí no. Fíjate que aquí conseguimos vinos con muchas crianzas de muchos años y las volátiles las mantenemos a raya. Sí. Bueno, vamos a pasar al amontillado, ¿vale? Aquí volvemos, sí, al mismo concepto, bajo flor 5-3. Primer dígito nos indica los años que ha estado bajo velo de flor, que son 5, y después 3 de oxidativa, que es lo mínimo que se le exige a un amontillado para poderle llamar amontillado. Bueno, aquí podéis ver las paletas de colores, ¿veis? Aquí veis una oxidación 0, que es el fino, sí, sí. Una oxidación máxima, que es el oloroso, y una intermedia, que es el amontillado, ¿vale? Los tres son... ¿Cómo decides? Sí. Perdona. Sigue. No, dime. ¿Cómo decides que vas a hacer un amontillado o un oloroso? Porque normalmente cuando nosotros hacemos las presiones en las prensas neumáticas, cuando entra no sé si conocen nuestras vendimias, ¿no? Entra toda la masa, entra el raspón, entra el ollejo, la uva, o sea, entra todo en la prensa, y a partir de ahí, mientras se va llenando la prensa, hay, digamos, el mosto por gravedad va saliendo, ¿vale? Se va bajando ese mosto sin presión,
que es el que vamos a utilizar para el fino. Es el mosto que utilizamos, le llamamos mostos yema, porque no hay presión alguna. Además, no queremos tonalidades de color en este vino. Una vez que llenamos la máquina, aproximadamente el 60% de todo el zumo de esa uva, hablamos de 30, 40 mil kilos de uva, una vez que ya hemos llenado la máquina y se ha evacuado ese 60%, el resto de la uva empezamos a hacerle una presión muy delicada, ¿vale? Y esos vinos que van a tener esa presión ya empiezan a tener unas tonalidades como este amontillado, ¿vale? Unas tonalidades ya de color. Ahí es donde decidimos que un vino va para fino y el otro para oloroso. ¿El amontillado qué es? Pues el amontillado es, digamos, un fino que o bien ya vemos que toma una identidad propia, que ese fino coge más cuerpo. Tú sabes que hay fino en madera, que unos son más sutiles, más fragantes, más... otros son más recios, más potentes, y ahí el maestro de bodega es el que decide que ese vino que está siendo un fino en ese momento, después dejaremos de cultivar la levadura para que oxide y pasará a ser un amontillado, ¿vale? No sé si me he explicado bien. Sí, perfectamente. ¿Y para quitar el velo, dejas que se vaya solo o le añades alcohol? El velo de flor se puede quitar bien fortificando, que no es nuestro caso, ¿vale? Bien llenando el barril hasta arriba, con lo que dejas que no haya ya ningún oxígeno para que se desarrolle la levadura, o bien que haya por años, por mucho tiempo, pasa el tiempo y tú sabes que la levadura al final van debilitándose y van acabando muriendo. Sí. Y esa levadura cuando muere, al caer abajo, pues lo que va a empezar es una oxidación. Que ahí es donde están los grandes amontillados, ¿no? O sea, un gran amontillado es aquel vino que todo su proceso ha sido natural, no hemos intervenido en él. Para eso hay que fijar qué botas queremos, qué barricas queremos y las definimos para eso, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a pasar al amontillado y no hacer tú la cata. Eso es un trabajo increíble, ¿eh? Es algo increíble, sí. Es misterioso. Para nosotros es algo que es como magia, ¿no? Sí. Bueno, el trabajo, el milagro de la solera y la criadera, ¿no? Oye, te ha ido un poquito. Mueve el teléfono que te has perdido de la cámara. Mueve, gira el teléfono para ti. Ahora, perfecto. Te digo, ese es el milagro de la solera y las criaderas. Cuéntanos, ¿qué te parece? Pues está lleno de sabores, está el muy potente, muy increíble, ¿no? Aquí hay, como bien dicen, mucha más potencia, ¿no? Más sabor, más... Sí. ¿Cuál encuentras más serio? ¿El amontillado o el oloroso? ¿Cuál ves más...? ¿Perdona? ¿Que cuál encuentras más serio? Más, digamos... sí, más serio, más... Para mí el amontillado, aunque podría ser el oloroso. El oloroso es un vino que puedes tomarte con todo, solo, con muchos platos. Pero el amontillado me gusta porque me gusta este tipo bajo flor, ¿no? Entonces aquí sientes uh-huh. que hay una integración, una combinación entre las dos crianzas y realmente se percibe y te da una profundidad en el vino, algo más de complejidad. Aunque no sé si todo el mundo es así, pero para mí fíjate, este vino
los aromas tostados, como aparece también en este. Sí, aromas tostados, bueno. Pero, sí, es que hay tanta profundidad, tanta intensidad, que no sé si es necesario describir los aromas, porque te quedas así y te quedas, te podrías quedar solo con esta copa y que nadie te molesta y vas así y te lleva a pensar, a meditar, a no sé, al oloroso también, pero a mí este me gusta y con este podría comer con muchísimos platos, con el oloroso menos. Pero también, con carne, con el amontillado. No sé, por ejemplo, mira, un risotto de tofonas podría ir perfectamente. Un risotto de setas o... o incluso... el pollo, un pollo asado, pero con esta piel tan, tan grillada, ¿sabes? Que está crujiente, crujiente la piel. Uh-huh. Entonces, esto sería, uf, la piel solo del pollo con esto sería maravilloso, eso, ¿no? No sé. Bueno, un marrajo, ¿conoces los marrajos de Cuenca? Y también podrías tomarlo con, por supuesto, con quesos, por supuesto. Esto, quesos con nueces y también, evidentemente, con pasteles de nueces, de chocolate, de todo esto, ¿no? Pero con muchísimas más cosas, creo yo, de aperitivo también. Uh-huh. Muy bien. Yo estos vinos, María Luis, los vinos de crianza oxidativa... Yo siempre los recomiendo con carnes de caza, carnes potentes. Sí, pero ¿sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa? Sí, sí. Que muy pocas veces comemos carne de caza. Muy pocas veces. Bien. Con lo cual, si tú reduces este vino a carne de caza, vas a vender muy pocas botellas. Porque me refiero... Uy, se corta. Es que se corta y no te veo. Que me decía carne de caza y te iba a decir, con guisos, con legumbres, donde estén bien aderezados, con un buen chorizo, con un buen trozo de tocino. También los tomaría mucho, jugaría mucho con ellos, con el foie, con los quesos. O sea, son vinos que tienen también un recorrido gastronómico muy interesante, ¿no? Sí, por eso te digo, los utilizan tanto los sommeliers en los grandes restaurantes. Es que es increíble. Ahora, si vas a comer o a cenar en una 3 estrellas Michelin, como mínimo, con los 25 o 35 platos, vas a tener 3 vinos oxidativos o bajo velo. Es que no hay, son los que mejor maridan, los mejores maridajes del día de hoy, los consigues con este tipo de vino. Pues está clarísimo, porque a pesar que están mezclando muchos gustos, y es muy complicado cuando tú tienes estos platos que parecen pinturas, ¿no? Pero en los cuales entran muchísimos gustos, muchísimos cosas diferentes, y pues que esto hace como un ligamento, lo armoniza todo y queda, y aparte que te limpia la boca, aunque no lo parezca, te limpia la boca y está tan fresco, tan potente, tan que luego puedes pasar a otra cosa sin ningún problema. Creo que son vinos muy interesantes para comer, muy, muy. Perfecto. Bueno, pues vamos a pasar ya al último. Este es difícil que lo comas con él y te limpie la boca. Esto es todo lo contrario. No, esto no. Bueno, pues aquí tenemos el Pedro Jiménez, ¿vale? Que en nuestro caso lo hemos llamado Bajo Sol, ¿vale? Siguiendo esa idea de hacer más sencillo entender los vinos. Pedro Jiménez
Bueno, tú sabes que es la variedad de uva de la que estamos haciendo todos estos vinos. Fíjate, comentábamos antes que con la misma variedad de uva la cantidad de vinos tan diferentes que podemos hacer. En este caso, el Pedro Jiménez se desarrolla deshidratando la uva Pedro Jiménez, al sol, ¿vale? Que para eso Montilla Moriles es única y genuina, ¿no? Por el clima, por la situación geográfica y por el trabajo ancestral que llevamos de todos nuestros antepasados trabajando este producto. Málaga también lo hace, ¿no? Con la moscatel. Pero con la moscatel, efectivamente. Sí, con la moscatel, sí. A diferencia, eso es, a diferencia de la Pedro Jiménez, y eso es muy importante conocerlo y saberlo, la Pedro Jiménez, tú conoces esa uva muy bien, es una uva de una valla mediana, con racimos grandes, pero no muy compactos, son racimos donde la valla de uva está suelta, hay aire, no está compactada, y es de una piel muy fina. ¿Qué pasa? Que es una variedad que es muy frágil a la humedad, ¿vale? Por eso la Pedro Jiménez solamente se da, o mayoritariamente, en Córdoba, en el sur de Córdoba, algo en Málaga, pero la zona que colinda con el sur de Córdoba hasta llegar a Antequera, o sea, la zona de Mollina, que es una zona de un clima parecido al de Córdoba, y poco más y un poquito en Jerez, porque la humedad ambiental de la costa no permite que se cultive la Pedro Jiménez, ¿vale? Entonces, bueno, esa es la historia de este vino. Ahora, la cata, tú nos dices qué te parece y cómo lo encuentras. Bueno, en la nariz destaca sobre todo la fruta, la uva seca, ¿no? La pasa, la uva muy madura y pacificada, ¿no? ¿Me ves? ¿Así? ¿Sí? Ahora sí, ¿ahora? Sí, te veo. Ahora sí. Ahora sí, perfectamente. Que decía que destacan mucho la uva pacificada, la uva muy... una dulzura increíble, ¿no? Una untuosidad increíble. Y en boca. En boca es la uva seca, la pasa, ¿no? Muy presente, muy, muy persistente. Es un vino muy goloso, ¿eh? Muy, muy, muy untuoso. Sin embargo, aunque sea muy dulce, no es empalagoso, ¿no? Se dice así. No te, ¿sí? No tienes esta... que te cuesta a veces con algunos vinos dulces. Este no, ¿sí? Este está hay un equilibrio interesante, ¿no? Hay notas melosas también, ¿no? Pero ves, en la nariz ahora está evolucionando muchísimo, ¿no? Tienes, resalta una acidez increíble, ¿no? Efectivamente. Es increíble, creo... porque esto no lo teníamos antes al principio, ¿no? No. Sino que ahora ha pasado de la dulzura a la acidez, a la frescura. Entonces ya la uva pacificada domina, es cierto, y es normal si no fuera así, pero está, es persistente, muy largo, muy, este sí que se queda en boca y que te cuesta luego beber otra cosa, pero... Beber otra cosa. Yo creo que este tipo de vino no hay que maridarlo con una cosa muy dulce. Al contrario, tienes que buscar el contraste, ¿no? Sí, porque si añades dulzura a la dulzura, es un poco complicado. Te quedas un poco... Hay toques, membrillo también, pero... Higo, ¿no? Sí, membrillo, higo, pero también a cítricos. Yo encuentro cítrico, que es lo que más
me gusta porque llegas a este equilibrio que puedes repetir, ¿no? No te quedas solamente con, puedes repetir y seguir viviendo, ¿no? Es muy persistente. Para mí, el éxito de este vino es justamente el trabajo en la pasera. O sea, cuando nosotros ponemos esa uva deshidratada al sol, sabes tú que ponemos el raspón, porque la uva va al racimo entero. Claro, hacer este vino hay que someter la uva pacificada a presiones de 300 atmósferas. O sea, presiones impresionantes, porque la uva pacificada hay que extraerle el zumo de la pasera, como la miel, para que te haga una idea de cómo es. Entonces, ¿dónde está, para mí, dónde está el secreto? Que ese raspón, esa parte leñosa del racimo, esté completamente seca. No haya nada, ninguna parte que tenga algo de verdor en el. Entonces, esa esencia la salvamos haciendo ese palillo seco. ¿Y cuándo? ¿Qué precio tiene la botella de este vino? ¿Perdón? ¿Qué precio tiene la botella? Este está sobre los 12 euros, 10, 12 euros. Ah, eso no. Con el trabajo que hay en el vino, no puede ser. Es que está. No le valoras como debería ser valorado. Sabes que el precio de una botella es muy importante. El consumidor que paga 12 euros esta botella no puede darse cuenta del trabajo que hay, de todo lo que estás haciendo en el viñedo. Es increíble, tendría que venderse el triple. Bueno, eso conseguiremos. Bueno, María Luis, oye, vamos a tener que cortar, que nos cortan la emisión, ¿vale? Son ya las... Ya, vale. Yo te voy a dejar que te despidas. Para mí ha sido un placer, de verdad, tenerte con nosotros. Para mí también. Porque como nos corten la emisión, no nos va a lugar a despedir lo que va a hacer. Así que yo te voy a agradecer enormemente y te voy a dejar que tú te despidas. Y bueno, solamente decirte que espero que nos veamos en Perpiñán pronto. Espero. Te espero el 8 de noviembre, ¿vale? Chao. Gracias por tus Muchas días. Gracias por todo, Marilis, y ha sido un placer, de verdad. Saludos. Ha sido un placer. Saludos. Quiero poner fino.